Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense. Considerada la primera dama más elegante y distinguida que ha tenido el país y la que más obras sociales ejecutó, pero su trabajo fue opacado por la figura de su esposo, el general Anastasio Somoza de Baile. Ella es Hope Portocarrero. Conózcala. A sus 25 años, Anastasio Somoza de Baile estaba profundamente enamorado de una joven pueblerina llamada Berta Zambrana. Ella vivía en Niquinomo y Tachito, a como le conocían al tercer hijo del presidente, la visitaba a diario. Pero sus padres deseaban para él una mujer mucho más refinada y no permitirían que la relación continuara. El gran amor de Somoza de Baile fue una de las mujeres más bellas que ha dado este país, la Bertita Zambrana de Niquinomo. Bertita Zambrana, por cierto, emparentada con doña Rosario Murillo. Bertita Zambrana fue una de las mujeres más bellas de Nicaragua, de una gran cultura, de una gran simpatía. Fue una de las reinas del campeonato mundial de béisbol de que hubo en los años 48. Una mujer bella y que de hecho Somoza la desterró de Nicaragua. La desterró, se fue para México, se casó muy bien y murió hace unos 2 años. Para acabar de una vez con el sentimiento que el menor de la dinastía mostraba hacia Berta Zambrana, la mamá de este, doña Salvadora de Baile, y su tía Blanca de Baile, acuerdan casarlo con su prima, Jo Portocarrero. Él se rehúsa, pero el general Somoza se impone y el matrimonio se lleva a cabo el 5 de diciembre de 1950 en una ceremonia lujosa que fue considerada la boda del siglo en el país y fue cubierta por importantes revistas internacionales. Sí, fue un matrimonio de conveniencia por ambos lados y al principio funcionó muy bien. Tuvieron 5 hijos, pero no había compatibilidad, es decir, las dos formaciones culturales eran totalmente diferentes. Somoza de Baile actuaba, aunque él estudió prácticamente toda su vida en Estados Unidos, su primaria, su secundaria y su academia militar, West Point, pero en el fondo seguía siendo un nativo de León, Nicaragua. Y como militar pues tenía tendencia a una vida cuartelaria. Jo Portocarrero en cambio era una mujer muy refinada. Mire, eso del matrimonio por conveniencia, ¿quién? Si los dos eran de familia adinerada. Sí, por la parte económica no había. Ahora, en la parte familiar, fíjese que ahí tal vez hay un poco de razón relacionada con sus hijos. Porque todos sus hijos estudiaban en el extranjero. Ellos venían solo los fines de año a estarse un par de 2 o 3 meses con ellos. Los otros tiempos estaban en los Estados Unidos sobre todo. Yo, después que salgo de la cárcel en fines de 1947, me voy a mi alma mater, porque yo estaba en mi university. Y porque quiero... Voy a trabajar en el Fondo Monetario Internacional, pero también quiero hacer estudios de posgrado. Y me dicen los gringos amigos míos, aquí está una muchacha nicaragüense compatriota tuya que tiene loco, embelesado a los maestros, a los profesores y a los alumnos, por pareja. Entonces ella me buscó. Y me mostró interés en que le hablara de Anastasio Somoza de Baile, quien sería después su esposo, pues, que si había tenido que ver conmigo y todo eso, pues, claro, con todo el vieja de West Point, que ya está enamorada. Hope era una mujer muy educada, tocaba piano,
dominaba el inglés, francés, italiano y español, y estudió servicios exteriores y lenguas en el Vernon College y el Georgetown University, igual que la ex primera dama estadounidense Jacqueline Kennedy, con quien se le comparó por mucho tiempo por su buen sentido de la moda y elegancia. Para ella fue muy duro dejar la vida en su país natal, y más difícil aún adaptarse a Nicaragua y su nuevo círculo social. Cuando ella decidió entrar a estudiar en la UCA, porque en ese tiempo era profesora auxiliar y trabajé en relaciones públicas en la UCA. Entonces surgió una cierta relación que me permitió apreciar que realmente era una mujer educada, culta, y que podía haber hecho mucho de no haber tenido el esposo, pues, que tenía, el general Anastasio Somoza de Baile. Ella era muy bella, una mujer bella, sin duda alguna muy bonita, muy distinguida, muy elegante, lo digo en mi libro, muy lady, muy, muy, muy lady. Pero también hay que decir de que Job Somoza era muy altiva. A ella no le gustaba mezclarse con los nicaragüenses. Ella actuaba en Nicaragua casi con guantes quirúrgicos en la mano, no se metía, no compartía con los nicaragüenses. Ella siempre se consideró una extranjera, diferente. En 1967 su marido asciende al poder y se convierte en la primera dama de la nación. En los eventos de gala, Job Portocarrero parecía sentirse en su mundo y utilizó esas reuniones de la burguesía para recaudar fondos y desarrollar obras sociales y culturales como presidenta de la Junta de Asistencia y Previsión Social. Su aporte en estas dos materias fue de gran importancia. Ayuda a gente necesitada. La señora Job hizo dos obras monumentales que no han querido reconocérsela, no han querido, por puro capricho. Ahí está el Teatro Nacional Rubén Darío, que le digo, uno de los 5 mejores teatros de la América Latina. Y luego el Hospital del Niño, que no lo pudimos inaugurar porque ya los muchachos estaban ya asediando Managua. Pero esa mujer siempre se identificó con el pueblo. Hizo el Centro Cultural Damba, en la vieja colonia Damba, ella la restauró, ahí estaba la Escuela de Música, la Escuela de Bellas Artes, en fin, todo lo que era cultura. También hizo la Ciudadela para los huérfanos, aquí por la colonia Centroamérica, de León, el que se llama Eodra ahora, antes se llamaba Hospital Luis Somoza, está todavía ahí. Es un hospital grande, después de los de Managua, tal vez el más grande. Lo que hacía no lo andaba predicando, no lo andaba diciendo. ¿Qué hacía, mi hijo? Para que la gente se diera cuenta de lo que ella estaba haciendo. Tenía un termómetro, ponía un termómetro en la Plaza de la República, para que ahí la gente se diera cuenta de lo que se iba recaudando día a día. Unas fiestas que hacía ella anualmente, o de esa fiesta o de cualquier otra situación que ella recogía dinero. Esas fiestas se llamaban las fiestas agustinas. ¿En qué consistía? Ella se reunía con todos los embajadores acreditados en nuestro país para que le ayudaran a recaudar fondos para el Hospital del Niño. La primera dama gozaba de una vida exuberante. Su casa, ubicada en El Retiro, contaba con los diseños y acabados más lujosos. Vestía y calzaba en las mejores tiendas internacionales y exhibía su Mercedes-Benz del año. Con el general tuvo 5 hijos. Jacqueline Kennedy y Job Somoza, si yo le pongo una foto de Job Somoza y Jacqueline Kennedy, usted va a ver una mujer distinguida, bella como era Kennedy y con un traje de lujo. Al tomar el poder, su esposo y ella debieron reportar al Tribunal de Cuentas de la República. Solo su patrimonio reveló en aquel entonces, cuando el dinero tenía un mayor poder adquisitivo, acciones en la Sociedad Anónima El Porvenir S.A. En productos Carnic.
en Oleoductos Nicaragüenses, en la distribuidora Mercedes-Benz S.A., en la sociedad Morro S.A., en la sociedad Playwood de Nicaragua S.A., y también era dueña del 50% de la sociedad Asomosa y Compañía Limitada, cuyo capital social ascendía en ese entonces a 10.000 córdobas. Me amargó la vida porque hubo un momento que doña Hop se autoexilió de Nicaragua. Se tuvo que ir porque la señora Sansón era una afrenta pública para ella. La distinguida primera dama Hope Porto Carrero, aunque inadaptada aún a su vida en Nicaragua, se había ganado el respeto y la admiración de muchos por el desarrollo de obras sociales y culturales. Aún así, la amante de su marido se convertiría en una pena moral difícil de soportar. Para nadie era un secreto que el matrimonio Somoza Porto Carrero había sido más un acto de conveniencia que de amor. Pero Hope supo ganarse su lugar como primera dama con su refinamiento y altruismo. Su esposo era un mujeriego empedernido y tenía varias amantes. En un principio ella buscó la forma de proteger su matrimonio. Roberto Sánchez era periodista en esa época y hoy, después de 42 años, nos revela la fuente de una de sus mejores historias periodísticas. Resulta que un día yo recibí en la prensa, hace más o menos 42 años, hace unos cuantos días, una llamada de parte del teniente Ronald Sansón. Ronald me dijo que me tenía un encargo de parte de doña Hope y que me lo iba a entregar en una casa X, en La Brisa, ¿no? Efectivamente, Ronald Sansón me entregó un maletín Sansonay, donde me sorprendió que había documentos muy confidenciales de un alto funcionario del gobierno de Somoza. Para mí aquello fue un poco raro porque no entendía cómo doña Hope Porto Carrero de Somoza podía enviarme documentos que iban a provocar un enorme escándalo alrededor de un funcionario del gobierno. El escándalo fue tan grande que a los pocos días el gobierno se vio obligado a despedir a este alto funcionario. Ella protegía su espacio político, su espacio de poder. Y entonces, ¿qué hacía? Cuando sabía que el general andaba con alguna muchacha joven, teniendo relaciones íntimas, lo que podría desembocar en un divorcio con ella y un matrimonio, entonces ella buscaba cómo desacreditar al funcionario padre de la muchacha que andaba con Somoza. Y eso fue lo que ocurrió con esas pruebas que me mandó. Esa estrategia funcionó hasta que su marido, sin el menor reparo, inició un romance mucho más abierto con una joven que trabajaba en Radio Mundial, Dinora Sampson. Una vez en el diario Novedades me dice a mí, mira, nosotros ya sabíamos, ¿verdad?, que había una aventurita ahí, porque era público, la aventura que tuvo el general Somoza con doña Dinora Sampson. Me decían, cuidado, va a sacar una foto, va a salir alguna foto en el periódico de esta señora. Y como yo, para donde hay 20, 30, 40 mil personas, un acto, ¿cómo va a hacerse esta ella? No, bueno, busca cómo hacer, si no nos vamos los dos de aquí, nos decía el ingeniero Luis Palé de Baile, que es el director de Novedades. O sea, teníamos que tener mucho cuidado para que no saliera la Dinora. Cosa que nunca salió Dinora en el periódico, por respeto a doña Hope. El presidente era generoso con Dinora, que pronto dejó de trabajar y se instaló en una lujosa mansión en Managua. Pero además llegó a tener mucha influencia sobre Somoza de Baile y sus decisiones gubernamentales, por lo que muchos funcionarios le rendían honores, siendo esto una gran afrenta para la refinada Hope. Eso era, es que Tayo también perdió lo que se llama el piso con la Dinora, completamente perdió. Esta mujer fue muy sufrida en eso. Mucha gente no entiende eso. ¿Usted cree que le gusta que cuando íbamos en la campaña política, allá estábamos nosotros con doña Hope y nosotros sabíamos que allá enfrente estaba la doña Dinora con un grupito? Claro, como dice Porfirio, ahí no había fotos, ahí no había nada. Pero nosotros sabíamos y doña Hope sabía perfectamente que ahí estaba la Dinora. Es decir, ¿a qué mujer le gusta eso?
por favor. Y sin embargo, ella guardó siempre esa compostura de dama. Nunca se exhibió en nada. ¿Cómo es posible que deje a una dama linda, culta, inteligente, elegante, como la otra? Pero una muchacha que, claro, que tenía sus atractivos físicos, pero en el machismo nuestro ella le hacía el ridículo, porque no era una muchacha inocente que había conquistado, o una gran vampiresa culta, sino que una muchacha que ya traía su récord, ¿no? Nosotros en el machismo nuestro lo consideramos que él hizo el ridículo y que lo daña tremendamente. Fue un gran poder, más grande que el de la señora Portocarrero. Un gran poder porque cantidad de funcionarios del gobierno y altos militares crearon una especie de corte para agasajarla. Sus fiestas eran de lo más concurridas y refinadas. Era verdaderamente un poder a la orilla de Somoza. Y ella se jactaba de ese poder. Incluso había actividades públicas en las cuales ella llegaba de alguna manera provocando a Doña Hop. Me acuerdo cuando se inauguró una serie mundial en el año 72, una serie mundial de béisbol. Doña Hop estaba donde le correspondía seguir el protocolo, pero ahí mismo en cerca estaba la Dinora Sanso. Ella tenía influencia, pero no poder. Ella no podía ni siquiera quitar un empleado del gobierno. Podía recomendar a alguien que le dieran un puestecito, esto sí. Y habían muchos funcionarios del gobierno, incluyendo ministros y militares de alto rango, que buscaban como ella, congraciarse con ella para que ella le recomendara esas cosas de sus amigos, de sus parientes, de que le consiguiera. Pero no era un poder, eso es mentira. Aunque en apariencias el matrimonio seguía su curso, el romance de Anastasio Somoza de Baile era demasiado para su esposa, que empezó a ausentarse de los actos protocolarios y viajaba más seguido a Estados Unidos, donde permanecía por largas temporadas. Mire, una vez que estábamos todos reunidos en el Hospital del Niño, llegó el señor con sus buenos tragos y ¡bam! Le pegó una patada a la puerta y se fue a la puerta de allá. Y en inglés nos dijo una mala palabra y que no fuera. Doña Hop se levantó y le dice: Tacho, ninguno de mis amigos se va. Y vos te vas de aquí. Ahora, claro, nosotros todos nos fuimos yendo poco a poco porque era lo más prudente. Pero al salir, ¿no te acuerdas de Tomasito? Sí, claro. Tomasito nos está esperando en un mesero y nos dice la señora que los quiere todo mañana, mediodía, elegantes aquí, saco porque el hombre va a pedir disculpas. Y efectivamente, pidió disculpas. Después del terremoto de 1972 que destruye casi toda la capital, Hop se pone al frente de la emergencia. Aunque su labor de asistencia se opaca por las acciones de su marido, que empezó a desviar la ayuda a sus cuentas personales, lo que le causa mucha molestia. En el libro de Mr. Hanna a la Dinora, se dice que entonces Doña Hop comentó en el círculo familiar su molestia con el general. Este general no se compone. No le basta el dolor y el sufrimiento del pueblo. Quiere tener tiempo para fechorías y sodomías. Le odio, le odio. En 1978 el matrimonio estaba irremediablemente roto y sucede el divorcio de una forma muy discreta. Hop se marcha a Inglaterra con sus hijos y un año más tarde, Anastasio Somoza de Baile fue derrocado. Huyó a Paraguay donde vivió abiertamente con Dinora Sampson hasta su asesinato el 17 de septiembre de 1980. Lo primero que tiene que ver es un homenaje público para ella en ese teatro. Hacerle algo. Tenemos que hacerle un homenaje. Un homenaje nacional, un reconocimiento nacional.
Por muchos años, Job Portocarrero vivió bajo la sombra de su primo y esposo, Anastasio Somoza de Baile. Un año antes del derrocamiento del dictador, ella se había divorciado y se había retirado a vivir a Londres, donde retomó la vida que muchos creen nunca quiso abandonar. En Inglaterra daba fiestas para numerosos miembros de la aristocracia, quienes la conocían como Madame Somoza. Pero en 1982, 2 años después del asesinato de su primer esposo, contrae segundas nupcias con el multimillonario americano establecido en El Salvador, Archibald Doshi, quien, según dicen, la amaba intensamente. Que eso sí, me parece que ese hombre la quería mucho. No lo sé, no sé lo que ella quería, pero de él tengo alguna pista. Porque después que ella muere de cáncer en el 91, Archibald Doshi me compró toda la colección de fotografías de la muerta, pues, de la Hope ya fallecida. Y eso es un gesto que solo lo hace un hombre que realmente se siente lastimado emocionalmente. Porque ya fallecida ella, pues podía haber dicho, esto se acabó. Y ese hombre, la señora se levantaba y le jalaba la silla. La señora se sentaba y le ponía la silla. Qué cosa más cambiada a mi jefe. Es decir, ella, por lo menos, los últimos años de su vida, tuvo un goce. Este señor la llevó a donde ella quería ir. Ella fue a ver al torneo de Wimbledon. Archie compraba los mejores tickets para ella y su hijo. Por lo menos, los últimos años de su vida, allá en Miami, los vivió feliz. Luego de unos años viviendo en Londres, regresa a Estados Unidos. Job no tuvo más hijos. En 1988, la revista South Florida Business Journal reportó que su fortuna ascendía a $200 millones, lo que la convertía en la mujer más rica de ese estado. En 1989 le detectan un cáncer, ante el cual perdió la lucha el 5 de octubre de 1991, a los 62 años de edad. Todos sus hijos permanecen fuera del país. Cada quien agarró su camino. Entiendo yo que Carolina se casó con un abogado en Nueva York y se fue para Nueva York. Carla Somoza Portocarrero se hizo monja de Madre Teresa de Calcuta, de una orden de una señora ahí. Anastasio Somoza Portocarrero, el Chihuín, vive en Guatemala, tiene su negocio, yo no sé cómo le va. Julio, he oído decir, no me consta, que está en un asilo de enfermos mentales en Estados Unidos. Y Roberto, que es el menor, no sé, él, aquí lo vi una vez en Managua, cuando las elecciones del, creo que del 2006, 2007, andaba ahí. Estuve en una reunión con José Rizo Castellón. Yo le digo varias veces, le he dicho al comandante Daniel y a la compañera Rosario, hombre, reconózcanle, hombre, sí, no es ningún pecado. Si el Rubén Darío es un orgullo de los nicaragüenses, ahí nos presentan todo. Mire, la señora Somoza no fue comprendida. La señora Somoza fue una dama. Fue una exquisita y bella dama. Lo que pasa es que las adversidades y las cosas, la revolución y todo vino cambiando en toda esta mujer. Pero yo lo único que le pido, que le reconozcan, que le reconozcan. Lo primero que tiene que haber es un homenaje público para ella en ese teatro. Hacerle algo. Tenemos que hacerle un homenaje. Un homenaje nacional, un reconocimiento nacional. Ella tuvo ese problema. Era una flor en el fango. Sus restos fueron depositados en la cripta Somoza Portocarrero, en un lujoso cementerio de Miami, donde se encuentran también los de Anastasio Somoza de Baile, el padre de sus hijos. Al final, el general y ella tuvieron que seguir unidos, pero esta vez, por siempre.
La vida de Job Portocarrero no deja de ser interesante y puede que su legado, aunque envuelto en una dictadura y muy poco conocido, haya sido importante para el país. Soy Jennifer Ortiz, los espero la próxima semana acá en Mi Vida, Mi Historia por el Canal del Orgullo Nicaragüense.